La tiene Oneto. Oneto para Persia. Persia que quería jugar de taco. Devuelve González, cambio de frente, punta derecha, la tiene Colito. Colito va enganchando hacia el medio, se acomodó, va de 10, le va a pegar, tiró un rebote, Cabletín, Viola de media vuelta. Corner, corner, tiro de esquina para Barracas. Bueno, más metido Barracas en el partido. A Luis le cuesta la contención, le cuesta la recuperación. Cae cabeza Persia, le cae la pelota ahí a Covelis, téngala Marco. Juega hacia adelante para Axel, va Axel, llegó hasta la mitad de la cancha. Siempre Axel, acompaña a Persia, falta, no cobra el árbitro. Le media vuelta, termina sacando Glavi. La pelota le cae a Marco Sánchez, ataca al Boys. La abrió punta izquierda para que vaya Persia, métala a Persia, está el primero. La baja de cabeza, la termina sacando el jugador Rivero. Increíble cuando aparecía por atrás Axel Rodríguez. Era cabecear y gritar el gol, Lico. Lo cerraron justo, esta sí le dan, se la sacaron del buche a Axel. Atención, vendrá el córner. Para la corta está Valenzuela. Vendrá el tiro de esquina. La juegan corta para Valenzuela. Valenzuela para Rivero. La para Rivero, manda al centro mal. Saca de cabeza Jaco Vélez. Intenta el jugador Lucio Compagnucci, el que se la lleva a toda velocidad. Punta izquierda, pasó la mitad de la cancha. La pulga, meta la pulga que espera a San Román. La pelota la busca San Román y la pierna justo de Juan Manuel Vázquez. Salvador a la pierna de Vázquez. Entraba Axel, entraba San Román. Entraba para el primero, Nico. Qué bien Albuez cuando ahora está conectando un poco más con la pelota. Vino a toda velocidad en el contragolpe la pulga. Y en eso de venir a toda velocidad, cuando quiso cruzarla, quizás la pelota le quedó un poco pegada. No pudo cruzarla de la mejor manera para San Román y alguien más que venían por el medio. Albuez está, para el contragolpe. Vaya Albuez, vaya. La pelota viene para Compagnucci. Intentaba habilitar a Axel Rodríguez. Juega para la pulga. La pulga la habilita a Axel Rodríguez. Le pega a Axel. Está el primero, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Albo, del Albo, del Albo! ¡Gol! ¡Del Boys! ¡Lo hizo el 9! ¡Lo hizo el goleador! ¡Lo hizo Axel Rodríguez! ¡La tercera de la vencida! Primero se la sacaron del buche. Segundo no pudo porque cortó Juan Manuel Vázquez. Y en esta, en la tercera, tras el pase de la pulga, Facundo González quedó mano a mano. Axel Rodríguez definió con su pierna zurda al primer palo de Monchor por abajo para que entre despacito con suspenso. Gana el blanco y negro, gana Floresta aquí en Barracas por Axel Rodríguez, por el 9, por el goleador. Always 1, Barracas Central nada. Tengo anotado, lean, que a los 19 se la sacaron del buche a Axel. Tengo anotado, lean, que a los 20 no pudo terminar bien una contra Pulga González y decíamos, se expone mucho Barracas, y en la siguiente vino el pase en profundidad y la definición de Axel Rodríguez. Voy a decir dos o tres cositas nada más. Uno, en diciembre que le paguen a Axel la que pida, sí, porque va a renegociar su continuidad en Albois. Dos, cuando gritás el gol de visitante, los hinchas te miraban, ¿te acordás de eso? Muchos acá en la platea se dieron vuelta. Tres, gana Albois, lean. Algo intenta Compagnucci, la puntió punta derecha para Marco. Vaya Marco, enganche de P. Péguele, Marco, péguele, Marco. Le pega a Iacobelis. ¡Qué cerca el disparo de Marco Iacobelis! De derecha hacia el medio y llegando la medialuna del área, sacó el zurdazo. Lindo remate, lean, cruzado de sobrepique en esta función que le pide Pascuti a Iacobelis y que él mismo dijo que es lo que le gusta, ¿no? Jugar desde la derecha enganchando para el medio. Se tomó por costumbre Iacobelis en los últimos partidos patear desde afuera. La embocó con San Telmo. Pasó cerquita una el otro día con Defe. Esta pasó muy cerca del segundo palo de Monchor. La tiene Persia. Va Matías. Levanta la cabeza. Cerquita lo tiene Arce. ¿Qué va a hacer Persia? Juega por el medio para Marco Iacobelis. Se va a acomodar. Le pega Iacobelis. Un regalo a las manos de Monchor. Pero por lo menos la tuvo Albuez, la tiene que tener. Y se condice con lo que viene pasando en el partido. Uno, que Albuez viene aguantando el paso de los minutos con la ventaja. Dos, que Persia manejó de manera correcta la pelota. Y tres, que participó de vuelta Iacobelis. Participativo el 8, interesante el 7. Barraca sigue proponiendo. Albuez trata de aguantarlo. La tiene Juan Manuel Vázquez, le va a pegar Vázquez, no lo deje pegar. La pinchó para Tapia dentro del área. Tiene Tapia, tiró. ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! Lo tuvo Barracas, lo tuvo Iván Tapia.
Se salva el blanco y negro, Nico. En esta, Lean, estaba tratando de mirar si hay alguien de este lado con uno de esos fierritos de tipo los del mete gol, pero que corrió el arco, porque era gol de Barracas. La cruzó súper bien el 9 Viola. Linda jugada del Mudo Vázquez. Fue el 10 Tapia, perdón. Bueno, buena jugada del Mudo Vázquez, que con una exquisitez se la cuchareó para que entre a la espalda de Maidana. Remate cruzado que nada podía hacer Mastroía. Salió, Lean, milagrosamente por afuera la pelota, milagrosamente. Tiene Valenzuela, si cambia de frente, está solo Colito, la cambió para Colito. No lo toque San Román, viene Colito, va al zurdo, se mete adentro del área, remata por abajo. ¡Oh! ¡Mastrolía! ¡Mastrolía! Quedaste a vivir ahí, Mastrolía. Va saliendo por el fondo, entrega para Vázquez, rebota hacia atrás para que salga Glavi. Arce, la va a perder con Matías Persia, vaya Persia, vaya Persia, vaya. ¡No! No, 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 no te puedo creer, me estoy agarrando la cabeza. Algo que esperaba en este estadio, pero no tan obvio, no lo puedo creer, Silla. Ahora el conjunto local con Valenzuela que mete el pelotazo para que vaya Viola. Y Viola queda mano a mano con Mastrolía, sigue Viola, tiró. ¡Mastrolía! ¡Mastrolía, Mastrolía, Mastrolía! All Boys tiene arquero y se llama Ezequiel Mastrolía. Viola, ¿no? Antes de que la pelota llegue y rebote en Maidana. Bueno, se va a pedir de todo y van a pasar cosas cercanas al área o dentro del área del Boys. Pasaron en el primer tiempo, van a seguir pasando en el segundo. Toca Iacobelis para Lucio, pegale compañucho y pégale. Toca por el medio para Marco, pégale a Marco, ahí está. ¡Uy! No lo puedo creer. No lo puedo creer, se fue afuera el remate en la medialuna, el zurdazo que buscaba ángulo superior derecho. El mismo que movió el arco en el primer tiempo para que la de Viola se vaya, ahora también lo volvió a mover para que se vaya la de Iacobelis. En la medialuna del área la quiso colocar Marco, era un golazo, no sé cómo salió medio metro afuera, una locura. Vienta por la mitad de la cancha, la busca la Pulga, aguanta Persia, la quiere llevársela a la Pulga, a ver, le quedó atrás el dominio. Sin embargo aparece Persia para llevársela, traba Persia, se la lleva Persia. Aparece Iacobelis, suelta punta izquierda para que corra Axel Rodríguez. Meta a Axel, toca atrás, Axel enganchó, pégale Pulga, pégale, pégale, afuera. Afuera el remate de la Pulga, le quedó muy sobre el pie. Le quedó muy sobre el pie la pelota, pero era buena, Fue muy buena, hay que presionarlo. Valenzuela, Valenzuela en un movimiento lo dejó atrás a San Román, sigue Valenzuela, la soltó para Paz, raya final, levanta la cabeza, viene el centro. ¡Oh! La pelota le cae a Colito, Colito tiró, tapó Mastrolía, el rebote, la tiene Rivero, puerta del área, le pega a Rivero, afuera, 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 tapó Mastrolía y después afuera el remate de Rivero. Tapó Mastrolía que ahora queda tendido porque la pelota le pegó, para mí en la cara interna del muslo, le pegó cerca de la zona que más duele en el jugador de fútbol. Atajadón del arquero del Boys, Lean. Lo reventó, cuando lo reventó, mejor dicho, ya lo tenía encima el arquero. Atento, Mastrolía. González para Glavi. Glavi que pasa a la mitad de la cancha, juega hacia el medio para Rivero. Rivero de primera para Colito. Se viene Barracas, va con Colito, raya final. Lo marca Marco Sánchez. Viene Colito, raya para atrás. Entrega para Rivero. Rivero va hasta el fondo, el centro atrás. Aquelala termina sacando San Román. El rebote, el disparo de Paz por arriba. Por arriba el disparo de Paz. Va a condicionar el futuro de la Pulga en el partido. Tírala para Persia, compañucho, y la tiró para Persia. A ver, va Persia, va Matías pie a pie. ¿Qué va a hacer? Abrila para el Pipa. Abrila para el Pipa es Ardiles, péguele, Ardiles, péguele. La mete, el tiro, tapó el arquero Monchorri. Y ahora con falta el Pipa. Vio que se equivocan. Hay que aprovechar esos huequitos, Silla. Va a pegar Tapia, se defiende todo el albo. Viene el centro de Tapia. Ojo con esta, va Glavi, la pelota queda bollando. Lo salvó Marco Sánchez y el rebote se lo pierde González. Marco Sánchez se convierte en el salvador. En la línea salvó lo que era el empate de Barracas. Había decidido Leandro a principio de año agregarle al anuario de la Caravana 2021 una sección que es salvadas. Que son este tipo de jugadas, porque la pelota quedó muerta en el área después de algún rebote. La pescó uno de Barraca Central. Iba Mancita rodando a meterse en el arco y apareció Marco Sánchez. Salvador Marco Sánchez para meter la derecha y pegarle un viandazo. Se salvó al Boys. En esta se salvó al Boys. Una de las más claras. Cabeza González.
Martínez Montagnoli, se equivoca otra vez Martínez Montagnoli, saca Maidana, bien por el gringo, aparece Compagnucci, la recupera Estigarribia, gira Estigarribia, sigue Estigarribia, se equivoca en el pase, la recupera Compagnucci, pierde con Arce, traba Luznik, la pelota se la lleva ahora Valenzuela, va en el pie a pie, le cae Axel Rodríguez, juega por bajo para la Pulga, va Pulga contra el mundo, la Pulga va contra tres, toca cortita punta derecha para que vaya Axel, acompaña a Luznik también, mirá si lo hace Lautaro, va Axel Rodríguez, llegó, raya final, soltala atrás, está el segundo, pégale Pulga, enganchó, tiró, afuera, córner, arco, arco, lo tuvo la Pulga, para mí el enganche estuvo de más, pero bueno, la Pulga fue el que definió, 1-0, lo sigue ganando el Albo. Se la aguantó Axel, yo pensé que no llegaba, se sacó un defensor de encima, desbordó, lo encontró atrás al Pulga, que quedó rodeado entre dos. Cuando se la pudo dar Axel a la Pulga, tenía dos encima, por eso quiso meter un enganche y por eso mordió el remate, que también se fue recontra despacito. No querías mirar más el reloj y haces con la mano ese gesto de uff, lo que falta, sí. 31 y pico, uff, lo que falta, Lean. Todo. 8 defensores, Leandro, esto es defender en los últimos minutos lo que es para el Boys ahora en este momento como una final del mundo, ¿sí? Es defender la ventaja en una final del mundo. Ahora te voy a contar cómo es el dibujo táctico, porque hay un 5-5, es un quilombo esto. La pelota la tiene por la punta derecha el jugador Tapia, al centro al área, Mastrolía, cuando iba a cachetear la Estigarribia, la pelota si la soplaba entraba, pero Mastrolía la agarró sin dar rebote en esta lluvia, a quien barra, la saca por un costado, Estigarribia que quería hacer el lateral, la jugó para Colito, saquela negro, la saca Almanaque, ay Almanaque, por el amor de Dios, la soltó para Colito, Colito para Estigarribia y el centro, sale Mastrolía, gol de Barracas. Mira vos, gol de Barracas, lo hizo Glavi a los 46 minutos. De tanto meterse atrás el Boys, Barracas fue y encontró premio. No pudo Mastrolía en la salida, saltó más alto Glavi y por eso Barracas empata el partido. Qué bronca, Lean, porque aguantaste 91 minutos. De 95, faltaba nada. Y Barracas termina encontrando lo que buscó durante todo el partido, su gol. Pero bueno, 1-1 el partido, Barracas tendrá la última. 49-30, tiro libre en la mitad de la cancha, le va a pegar Monsor. Le va a pegar el arquero, mete el derechazo, se queda Mastrolía. Se forman las parejas adentro del área. ¡Oh! ¡Tapó Mastrolía! Era el segundo de Barracas. ¿Cómo puede ser que con 9 defensores ninguno salte? 1-1, sacaron rápido, la tiene Tapia. Tapia para Colito. Colito por el medio para Estigarribia. Estigarribia le pegó. La pelota ganó Barracas. Mirá vos. Señoras y señores, gol de Barracas. Lo hizo Albertengo. Señoras y señores, en la última jugada del partido, lo gana Barracas por 2-1. 8 defensores puso el técnico. Para esto. En 5 minutos Barracas se queda con la victoria. En 5 minutos Barracas 2. All Boys 1. Bueno, Leandro, la verdad que no mucho más para agregar. Lamentablemente lo gana Barracas en la última. Hizo todo lo que podía hacer Mastrolía. Le patearon una, le patearon dos, le patearon tres. Todos los rebotes fueron para el equipo de Rodolfo de Paoli, que ahora alcanza la punta de la zona B. Por eso la gente acompaña con el grito. Festejadísimo triunfo de Barracas. Hizo más que Albois en el partido, sí lo hizo. ¿Merecía ganarlo? Yo creo que no, porque el empate estaba bien. Albois termina pagando, Lean. Albois termina pagando. Su falta de confianza para sostener el resultado de una manera que no sea acurrucarse en el área propia, meter jugadores a la defensiva, buscar sostener el 1-0, y la verdad que con 8 defensores, un volante y un delantero no pudo mantener lo que había conseguido en 91 minutos anteriores, y en 4 minutos Albois tira por la borda lo que era primero un triunfazo, después un buen punto y termina siendo una derrota, lamentablemente. Señoras y señores,
Fue derrota del Albo por 2-1. No se puede haber perdido este partido, Nico. No se puede haber perdido este partido en 5 minutos. 8 defensores metió Pascuti. Increíble. Nos causaba gracias, pero al mismo tiempo decía, le estás dando terreno a un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene buen pie, que a lo largo del desarrollo del encuentro fue más que vos aprovechaste una, pero cuando ellos se equivocaban, dejaban espacios. Y hoy el técnico entrega 3 puntos.